Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a su programa Así es Nicaragua. Estamos en Mazatepe, a 46 kilómetros de la capital. Sobre la Panamericana Sur, se vienen, doblan en las esquinas y rapidito están aquí en Mazatepe. Vamos a hacer un programa especial en esta tierra que se dice que su nombre significa Cerro de Venados. Mazatepe, fresco, agradable, lleno de hospitalidad. Tenemos un amigo que se llama Mardo Mercado Telles y el nombre del parque es el de su hermano, héroe y mártir, Francisco Mercado Telles. Entonces vamos a hablar con Mardo para que nos diga qué viene el día de hoy en este programa, porque Mardo me ha estado acompañando en la realización de la visita. Mardo, muchas gracias por tu colaboración. Estamos, hermano, yo ¿qué tenemos hoy? Tenemos a nuestro vicealcalde, compañero Manuel Antonio Ortiz Hernández. Estará con nosotros el doctor y pediatra y poeta Berman Javier Sánchez. Estará también el petatero, conocido como Albert Quintero, el garroero. Estará también el baile del pescado, muy autóctono de Mazatepe. Y la guitarra y canto del dúo Demar de Mazatepe. Vamos a empezar, Mardo, con el grupo de danza folclórica Mazatepel, que dirige Ronald Álvarez. Yo lo vi hace años y me impresionaron. Te puedo decir que es uno de los grupos que más me ha impresionado, junto con el Silotepel de Jinotepe. Valdría la pena llevarlos al Rubén Darío para que todo Nicaragua conozca, claro, la calidad, claro, y la técnica, cómo bailan estos muchachos con todas las energías y con aquella alegría, y sobre todas las cosas, que es de Mazatepe, bien bonito, y hay que apoyarlo y llevarlo siempre adelante. El grupo de danza folclórica, de baile folclórico, Mazatepe, lo dirige Luis González, él es el coreógrafo, pero el director general es Ronald Álvarez. Tienen 23 años, usted sabía, ¿verdad? Claro que sí. 23 años de trabajar. Así que empezamos con danza folclórica de aquí de Mazatepe, con un corrido de Carlos Ramírez, titulado Corrido Mazatepe. Camarógrafo que está trabajando hoy en este programa Así es Nicaragua es Roger Sánchez, buen camarógrafo. El editor, Cristian Olivas. Bueno, estoy aquí con el joven director artístico de
el grupo Mazatepel. Este es un baile folclórico Mazatepel. Lo felicito, muy bonito, las chavalas muy sonrientes, los muchachos muy bien, lo felicito. Yo lo dije al principio, me he impresionado, y estos muchachos, pues, gracias a usted y también a Ronald Álvarez. Sí, así es. ¿Ustedes montaron este corrido hace algún tiempo o es parte del rescate que están haciendo de la tradición musical de Mazatepec? No, es parte del rescate. Nosotros lo tenemos dentro de nuestro repertorio. Aproximadamente tenemos unos 40% de nuestro repertorio con música de Mazatepec, con bailes de Mazatepec. En el caso vamos a ver el corrido de Mazatepec, que el miramos, pues, y también tenemos el son de Mazatepe. Sí, ese quiero verlo después. Ahora, una preguntita. ¿Cómo se organiza este grupo? ¿Quién lo fue? ¿Este grupo, Luis, te pertenece a la alcaldía o es un esfuerzo personal de ustedes? No, este es esfuerzo propio de los muchachos y de una directiva de padres de familia. De ahí surge por las inquietudes y necesidades de los mismos jóvenes. Ahí se formó el grupo. No dependemos, pues, de la alcaldía. Sí, tenemos el apoyo o actualmente de la alcaldía, pero no es aparte, es independiente. Sí. O sea, y por eso tienen 23 años así. Tenemos 23 años de trabajar y, pues, con buen suceso, porque la verdad es de que hemos gustado en los departamentos que hemos andado bailando, pues, a través que nos mueve Intur también. También ese es otro apoyo que tenemos nosotros como grupo. Felicitamos a Xilotepel y Mazatepel. Entonces vamos Luis con el son de Mazatepe. El son de Mazatepe. Son de Mazatepe. En la marimba es de Domingo Martínez, que es familia. Vos sabés que aquí era una... lo dirigía Marcos. Sí. Una rondalla. Es una rondalla. Y ahora hay varios, ¿sí? Sí. Sí, sí. Ya se han separado, sí, ellos, y sí, cada quien trabaja ya de una forma. Aquí tenemos a Domingo Martínez. Sí, sí. Domingo Martínez, sí. Domingo Martínez con la marimba. Luis González, la coreografía. Ronald Álvarez en la dirección general. Aquí está ballet folclórico Mazatepel, el son de Mazatepel. Thank you.
Huanquí. Otro era caudaloso Huanquí, venerado por aborígenes, dador de vida. Temible y rugiente en invierno. Parecía indestructible, sempiterno. Huanquí, ya no más tus vigilantes tribales etnias, con esa simbiosis respetuosa y armoniosa podrán cuidarte. Ya no más tus riberas de árboles frondosos podrán resguardarte. Huanquí, que te estremeciste al sonido del cañón y del fusil hace 500 años. Había visto pasar gente de piel curtida, gente morena y desnuda que saciaste para seguir su camino al sur. Y aquí en Mazatepe ahora estoy con el poeta Berman Javier Sánchez. Participa en esta antología. Esta es una antología de poética de Mazatepe. Solo poetas de Mazatepe. Y aquí está el doctor Berman Javier. He visto también su reconocimiento. Doctor, ¿de qué trata su poesía? Bueno, la poesía es variada. En principio empecé con poemas románticos, pues, pero también incluyo medio ambiente y algunos tópicos socioeconómicos variados, pues. Pero siempre va a siempre lo que predomina, pues, en los temas de amor, pues, romance. ¿Usted como médico no entra a la poesía con elementos de la medicina? O sea, ¿no hace poesía con elementos de la medicina? No, para nada. Y quería aquí, pues, entenderme un poco. El mismo hecho de haber empezado prácticamente a escribir un poco ya de edad, pues, por decirlo así. Por lo mismo, las situaciones de la carrera y la época en que me tocó, pues, mi adolescencia y mi juventud primera, que fue muy, no había mucho tiempo, pues, para dedicarse a la poesía, pues, a la literatura, que es algo que me gusta. Inexorablemente, el témpano a la deriva sabe, inexorablemente, que desaparecerá. Sin embargo, se desplaza mientras le queda existencia, por las corrientes aún heladas hacia los trópicos. Los arrecifes ya saben de lo del témpano, pues han oído de muchos, y esto sin desplazarse como aquel. Saben también, inexorablemente, que pronto no estarán más, porque las corrientes han cambiado, ya no nutren como antaño. Los peces también saben, inexorablemente, les tocará la misma suerte. Sin arrecifes ya no hay vida en estos lares, ya el inmenso manto blanco se angostó. La belleza irisada de las costas submarinas se va extinguiendo. Ya los peces de muchas formas y tamaños se van también. Entonces. Muchas gracias, doctor Berman Javier. Mucho gusto. Sánchez Delgado. Bueno, vamos a seguir en Mazatepe. Nos está colaborando Mardo Mercado en la realización y recorrido de este programa. Continuamos en Mazatepe. Y ahora me va a tocar hablar con el vicealcalde de Mazatepe, el compañero Mao, Manuel Antonio Ortiz. Mao, lo he encontrado aquí en el parque Francisco Mercado Telle. Anda con la responsable de turismo, Gabriela Moraga, viendo el avance de las obras. Y la verdad que este parque ahora tiene otra cara. Además, tiene el rótulo de Mazatepe, muy lindo. Antes no lo tenía. Hay nuevos juegos, una avenida con el fondo de la escultura del general Sandino. Enfrente está la iglesia, muy, muy bonito el parque, muy bonito. Aquí hemos visto a Mao recorriendo este parque, que yo lo conocí antes como el Parque de las Madres, ahora el Parque Francisco Mercado Telle. Mao. Bienvenido al programa Así es Nicaragua. Sí, muchas gracias, Wilmore. Sí. Es un placer tenerte por estas tierras aquí. Es un honor para nosotros recibir tu visita. Muchas gracias. Dígame, ¿qué es Mazatepe para usted? ¿Qué representa? No solo para mí, sino para todos los de Mazatepe. Mazatepe representa la cuna donde nacimos, representa un lugar de mucha historia,
un lugar de mucha cultura, de muchas tradiciones, de gente laboriosa, de gente hospitalaria, y un lugar que tiene, es un lugar que tiene bien merecido a nivel nacional por ser también un lugar turístico. Aquí es la cuna del mondongo, de las cajetas. Aquí es la cuna del mondongo, es la cuna de las tamugas, es la cuna de los dulces también. Y antes había una botellita de miel, chiquitita, eso desapareció. Sí, y de mucha gente laboriosa también que trabaja en artesanía de muebles, el mimbre, la madera, el petate, correcto. Todavía, aunque la costumbre, digamos, de fabricación de petate se ha perdido, pero todavía hay gente que conserva esa tradición de la elaboración de los petates. Mao, ¿cuál es la idiosincrasia del Mazatepín? Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que la idiosincrasia está relacionada con la cultura, con las tradiciones y las costumbres. La idiosincrasia de Mazatepín no se caracteriza por ser una persona muy laboriosa, una persona humilde, una persona hospitalaria, una persona dedicada, como le decía anteriormente, a la elaboración de muebles de mimbre, muy conocida por el mondongo, por las tamugas, ¿verdad?, que es la cuna aquí también de las tamugas, que de tiempos inmemorables. Es un lugar también muy destacado por la judea que se celebra aquí año con año para la Semana Santa, ¿verdad?, que atrae una inmensa cantidad de turistas nacionales y extranjeros. Actualmente nosotros estamos promoviendo, como alcaldía, la alcaldía siempre promueve los espacios culturales, siempre promueve las tradiciones, siempre promueve las costumbres, ¿verdad? Mantener esa costumbre de nuestro pueblo, que es muy importante porque eso significa las raíces del mazatepino. Y la alcaldía actualmente está promoviendo la judea, los judíos, ¿verdad? Año con año se promueve, actualmente están saliendo 6-7 grupos de judíos que involucra hasta como unas 2.000 personas. Me gusta, porque mantener la cultura es mantener la identidad, mantener la fuerza del pueblo. He visto a la entrada a Mazatepe un mercado disperso. ¿Hay un proyecto con el mercado? Correcto, sí. Bueno, actualmente en el presupuesto, en el plan de inversiones para este año, se había contemplado inicialmente solamente construir una segunda etapa del mercado municipal. Sin embargo, nosotros hemos analizado como equipo de gobierno la necesidad de concluir esta obra. Nosotros consideramos que es una obra que le va a dar otro aspecto a Mazatepe, que va a promover el desarrollo de nuestros artesanos, de nuestros agricultores, de nuestros comerciantes, y que va a ser un espacio que le va a dar dignidad a esas personas allí. Un espacio dirigido exclusivamente al comercio de la gente de Mazatepe. Muchas gracias a Mao, vicealcalde de Mazatepe. Muchas gracias a Mazatepel y también al doctor Sánchez Delgado, a Berman Sánchez Delgado. Dentro de un momentito volvemos en su segunda parte con un baile auténtico de Mazatepe, el baile del pescado. En su segunda parte, ya regresamos.